¿Soltamos algo? ¿Soltamos algo? Sí, sí. Yeah, 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 yeah. Ahora todo cambió. Ahora todo es distinto. Empieza a coger forma lo que yo soñaba cuando estaba en quinto. Yeah, yeah, yeah. Qué bueno con el Linton Mai. La mente rezando en el sky. Yeah, yeah. Pues yo soy Pedro Miguel Quevedo. Mi nombre artístico es Quevedo. Soy un artista de las islas y una persona normal y corriente también. Solo confío en quien estuvo en las malas, ahora vas a dar la cara. Y... Para mí Gran Canaria significa muchas cosas. Simplemente el hecho de estar aquí, ver el mar, la playa, la gente. Es como el cúmulo de todo, las montañas. Es un sitio que realmente transmite paz, ¿sabes? Cualquiera que venga aquí una semana desde fuera, sé que va a estar tranquilo, ¿sabes? Vas a dar la cara, vas a dar la cara. Cuando estaba tirado y en la mierda donde estabas. Un abrazo para mi padre, para mi madre y mis hermanas. Estoy buscándome la manera de... Yo desde los 14 años ahí... Me gustaba mucho el rap, me gustaba lo que me transmitía, ¿sabes? Me hacía sentir como no solo. En mi cabeza, con 7 años, 8 años, imaginaba que yo iba a ser cantante. Pero decía como, bueno, ya me encontraré con la música, ¿sabes? No, nunca le di importancia ni nada. ¿Qué dice mi padre? Está bonito esto, ¿eh? Joder, tío, la última desconexión antes de mañana, ¿eh? ¿Estás preparado o qué? Sí, en eso estamos, tío. Estoy tranquilo y contento, en verdad. Mañana es una liada. Mañana se cae el Gran Canaria arena abajo, ¿no? La isla, por fin, bro. Sí, señor. Cuando pasó lo de la cuarentena, que nos encerraron en casa y eso, como que estaba tan mal de aquí que cuando salí me puse a grabar temas en casa de un amigo sin tener ni idea de nada y empezamos. Yeah, yeah, yeah. Que veo con el Linton Mai. La mente rezando en el sky. Yeah, yeah. En la pesa, you know. Wow. Pues el concierto de mañana es el primer concierto que hacemos después de que todo pasara, en la isla por lo menos. Será en el Gran Canaria Arena, que es un sitio como muy mítico de aquí, de la isla. Yo sé que todos tienen muchas ganas porque al final volver a cantar en casa, por decirlo así, a todos les hace ilusión, ¿sabes? Y después de todo lo que ha pasado con el remix y todo lo que ha pasado con nuestra música. Y al final es bonito también cantar aquí y que vaya a ir gente y que no sea un artista de fuera, que siempre pasa, ¿sabes? Que cuando se llena algo son artistas de fuera, sino todo gente de Canarias, ¿sabes? No sé, tengo muchas ganas, la verdad. Es la primera vez que voy a cantar delante, al final, de la gente de aquí, ¿sabes? My Apple Music, mami. Este es el ritmo, baby. Simplemente somos amigos, todos entre todos. Y nos ayudamos a hacer música todos entre todos también. La Pantera, Yusef, Hader, Angel, Linton, PDP Music y Edu. O sea, yo creo que todavía no se nota tanto, pero... que lo que hemos hecho nosotros va a abrir unas puertas muy de locos en un futuro a mucha gente. Como que a lo mejor ahora mismo no lo notamos, pero a lo mejor en 10 años hay una escuela de locos aquí, ¿sabes? Se cambió la proyección, creo, de cómo la gente mira Canarias, ¿sabes? Porque antes era en plan, no, los aplatanados, no, esto, lo otro, no, lo otro. Ahora es en plan, los canarios, chacho, cómo le están dando de duro, cómo es esto. Mira, se parece a la gente, el movimiento argentino, el movimiento EPR, ¿sabes? Yo creo que también ha sido ahora, porque está todo como la tecnología, globalización y tal, porque de antes es como el, ¿sabes? El territorio español arriba, Canarias abajo, y como que se ha separado mucho de eso. Pero ahora que da igual que con el Instagram mismo, claro, ves cualquiera y dices, ¿de dónde es este hombre? De Canarias. Y ya da igual si eres de Canarias, de Andalucía, de Alicante. No, para mí un día que fue muy legendario fue el día que hicimos Piel de Cordero, Cayó la Noche y toda la movida. Cayó la Noche, la original. La original y Parcerita. Y Parcerita, que es un temazo también. Ya cayó la noche, la gata se bajaron del coche, ahora toca pecar. Yeah. Así que no me conoce. Eso fue un día después de una fiesta, ¿no? De una party, de un señor party. De una party, ¿eh? De la fiesta. De la fiesta.
instead of going into internet and finding something I fancy, I prefer like creating it myself because I can play piano, so I'll put, I don't know, a trumpet sound onto the piano and I've got a trumpet, I can play the trumpet, you know. But I didn't like playing classical music or learning classical music because I didn't understand the value of it when obviously 13-year-old kid or 12-year-old kid is not going to understand how much value this music has, you know, to the, and how much it has influenced the music we listen to nowadays, you know. So yeah, I encourage everyone to have a listen to classical music every now and then because it opens your musicality mind a lot. Inspiration is not something you look for, really. It's something that just... I'll sit down many times and do 10 beats and none of them are good. But, you know, sometimes I sit down, do one beat and it's a hit. No, I really enjoy, you know, working with people that I fancy the music they're doing. But with Quevedo, anything is great. Gracias a Dios estamos bien, no lo tenemos pero ya hablemos a todos los billetes de shit. Ahora hay muchos conocidos que quieren acercarse pero muy poco fe. Que lo que necesito no se vayan, que la vida lo trate bien. Que ella se quede a mi lado para siempre, amén. Quevedo con el link, Quevedo con el link, oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. 2021, May. Siento que todo lo que he hecho hasta ahora no se lo debo a nadie. Sí, es verdad que hay mucha gente que me ha ayudado, como Sao, que me cogió y me empezó a hacer los vídeos de manera más profesional. O todos los chicos de antes, que al final fue con los que me uní y hicimos todo el movimiento este. Pero, o sea, yo al final me he trabajado mis cosas, pues realmente es que nadie. Mañana, que ya está sueltito, y bueno, con todos los conciertos que llevas a las espaldas. Claro, aunque no hayamos hecho un ensayo claro, bueno, llevamos... Sí, tío. Hecho, digamos, los conciertos los son los últimos dos meses, tres meses rodando. Los conciertos son los ensayos, ¿no? Si hay un momento perfecto para hacer el concierto, yo creo que es ahora, cuando estoy empezando a encontrarme bien, a gusto en el escenario y toda la movida, ¿sabes? Sí, tío. Y cuando todo está saliendo con más sentido, mejor sonido. Y como queremos nosotros. Claro. Hace que tus voces suenen lo mejor posible, que suenes como un ángel con la voz de camionero, pero que suenes como un ángel. Qué puta persona. Nada, tío, saca lo mejor, exprimir los dos a muerte, tío, una naranja. Yo creo que muchas veces hago canciones que yo creo que a la gente sí le gusta porque son de una persona normal, ¿sabes? Hey, John, ¿cómo está la gente de Las Palmas esta noche? Vamos a romper ahora con todo, ¿eh? Quiero todo el mundo cantando, el primero al último, ¿eh? Y Quevedo con el Into My, la mente rozando el Sky. Yeah, yeah. LPS, you know. Wow. Estoy bien con la piba, pero la música. Sigo con la misma cadena que tengo desde antes de ser cantante. No tengo que ponerle más brillo si yo ya nací brillando como diamante. No se cuelga la bota. Cuando tú a lo mejor estás en un concierto o le enseñas un tema a alguien y le llega o lo que sea, algo que has sentido tú, no sé, es increíble, ¿sabes? Como a través de algo hay tanta gente que se puede sentir identificada y como algo te puede aliviar tanto al decirlo, ¿sabes? Cada vez hay más cosas que asumir y cada vez menos cosas que entender, pero estoy haciendo lo que me hace y lo que me duele a mí me da. Tengo a mami tranquila, la mente tranquila y la mala vibra not found. Tengo a la competencia intranquila, aunque no tenga intentando igual. Siempre andamos en alta, nunca andamos down. Pies en tierra, ready para el siguiente round. Si cada vez que yo le meto a la base suena. Dice de modo fucking remix. Se tiene que quedar el tubo. Yeah. Ahora sí, papá. Desde el modo fucking remix. Hace que no me conoce. Y me la imagino en mi pose. Aprende a bailar. ¿Qué es eso? Muchas gracias por todo, gente. Yeah, yeah.
esto. Quizá la gente se piensa como que llevamos otro tipo de vida, otro tal, pero yo al final sigo viviendo donde viví siempre. Realmente nada ha cambiado, excepto que ahora hay más gente que sabe de mi existencia.